Había en Torre Pacheco una casa, bueno, más bien la recuerdo como un caserón, pues era grande. Para los que conocéis el pueblo, estaba situado al final del Parque de la Constitución. La casa era conocida como la Casa de las Pacorras y estaba allí solitaria, lo que le hacía que su halo de misterio fuera mayor. Sobre los años 70 se contaba una leyenda urbana en la que por la noche sucedían en esa casa cosas fuera de lo normal. Se decía, por gente que la había visitado de noche, que se veían sombras, que aparecían fantasmas, y me contaban que una noche un grupo, equipados con linternas, armados de palos, y alguno, siempre según este amigo, armado de su pistola con su silenciador, decidieron desafiar al miedo y entraron en la casa. Conforme avanzaron por el pasillo, con el miedo en el cuerpo iluminaron el pasillo con la linterna, la imagen que vieron les hizo palidecer. Paralizados por el miedo, vieron una figura atravesar de un lado a otro del pasillo. No caminaba, sino que parecía planear a unos pocos centímetros del suelo. Cruzó el pasillo de una habitación a otra y desapareció. A los pocos segundos, otra figura volvió a hacer lo mismo. El que portaba la pistola apuntó hacia la figura sin realizar ningún disparo. Asustados por lo que habían presenciado, salieron de la casa, huyendo en medio de la oscuridad de la noche. Tras escuchar esta historia, mis amigos y yo, intrigados e influidos por los programas de la tele como el famoso Más Allá del Dr. Jiménez del Oso, en la que se hablaba de ovnis y fenómenos paranormales, decidimos ir a visitar el caserón, eso sí, a la luz del día y... Entramos en la casa, estaba en ruinas, había escombros por el suelo, recuerdo que había nada más entrar un recibidor, más adelante unas habitaciones a la derecha había un pasillo oscuro a lo largo de este dos habitaciones. En una de esas habitaciones es donde escucharon el ruido de la mecedora y en ese pasillo vieron los fantasmas. Dijo uno de mis amigos. Seguimos explorando la casa, frente a nosotros más habitaciones y a la izquierda lo que debía ser la cocina y al final un patio con un foso como los antiguos castillos. No seguimos por el peligro que estar allí suponía, ya que la casa estaba en ruinas. Salimos y durante horas estuvimos comentando nuestra aventura y sobre qué habría de verdad en toda la historia de los fenómenos que allí se contaban que sucedían. Unos años después asistimos a la demolición de la casa, con ello se ponía fin la historia del viejo caserón, como también de la leyenda que había sobre él, leyenda que a día de hoy creo que casi nadie recuerda ya.